Vamos a continuar porque otro ministro, y este sí que... Estamos hablando de un contrato, de un megacontrato de 2.500 millones de euros, solo en mascarillas, que hizo con los chinos catalanes, ojo, de empresas que no conocía ni en su casa, pues ha salido directamente en el sumario, en las grabaciones. Dice la noticia: Salvador Illa involucrado en conversaciones interceptadas en el caso Coldo. Ahora la pregunta del millón que tenemos que hacer, ¿no decía Pachi López que Tellado tenía que dar explicaciones porque había salido su nombre en el caso Coldo? Pues hombre, y ya tendría que dar las mismas explicaciones, ¿no? Bueno, bastante peor, porque claro. Tellado salía en el sumario porque iba a tener una conversación con él para resolver el asunto de Baleares y él se negó a tener esa conversación. Por lo tanto, es intentar meterle en un paquete donde claramente no está. Pero ella sí está. Y ya sí que dice, sí, he hablado con el ministro, sí, he hablado con Ábalos, sí, vamos a hacer la operación. Están todos los WhatsApps de todas las conversaciones. Está. Está Illa, está Marlaska, estaba Ábalos, por supuesto, y estaba Torres también, y estaba Mengol. Y eso como mínimo. O sea, que todos esos nombres claramente están. Así que, hombre, eso de tratar de echar balones fuera y de poner el ventilador... A mí esta estrategia que está siguiendo el Partido Socialista me está sorprendiendo bastante porque están enchufando el ventilador muy mal enchufado, honestamente. Primero con el hermano de Ayuso, oiga, que ya se ha archivado. Después con el portavoz del Congreso del Partido Popular, oiga, pero que lo metieron ahí de rondón, pero que no, que él se negó. O sea, que es un ventilador malísimo. Uh-huh. Y lo cual quiere decir que el Partido Socialista está en una situación muy desesperada. Y la única tabla de salvación del Partido Socialista es el éxito, entre comillas, de la ley de amnistía. Claro. Es que vaya éxito. Hoy volvemos a hablar de la amnistía, dejamos de hablar de Coldo, porque, o sea, porque realmente la ley de amnistía es una cosa muy grave que afecta a toda la convivencia en España. No solamente que, o sea, como quieren decir que, o sea, que mejora la convivencia, no, no, es que afecta al conjunto de convivencia, porque esa crispación que hay en torno a la amnistía, si amnistía sí, amnistía no, se está trasladando a las familias en todo el país y entonces se está haciendo que, o sea, que una parte de la izquierda moderada se ha ido a la izquierda populista. Y está haciendo que, o sea, que haya verdaderos enfrentamientos en las familias por posturas que, o sea, que ni les van, bueno, ni les viene y que le están arrastrando desde arriba. Algunos socialistas no están especialmente satisfechos. Lambán ha publicado un tuit diciendo que él no se siente, que hoy no es un día de orgullo para él como socialista. Y supongo que Paje, que todavía por cierto no ha hablado, supongo que dirá algo parecido. Uh-huh. Que es poco, sí, es muy poco, pero hombre, no creo que estén para echar cohetes. Pero lo que me llama la atención es que el gobierno esté tratando de vender esto como una gran noticia, como un exitazo. Oiga, ¿es un exitazo aceptar el chantaje de los que pretenden romper la nación para seguir manteniéndose en el gobierno? Es exactamente de lo que estamos hablando. Bueno, antes hacían, en fin, bombas de humo para no hablar de la amnistía y ahora usan la amnistía como una bomba de humo para no hablar del mayor caso de corrupción del, claro, gobierno de España. ¿Eh? Es. Sería de risa si no fuera tan dramático. Sí. Señor Pérez, esos contratos de Illa yo creo que van a ser... Lo de Coldo van a ser de broma, lo de Illa, porque estamos hablando de que Illa vendía esas mascarillas o compraba esas mascarillas 7 veces más caras que las de Coldo. Que ya que se torpe, de verdad. O sea, otro ministro con el que tengo un juicio pendiente también. También, bueno. En fin, porque uno ya... Bueno, el amor primero, a primera vista. El primero lo ganamos porque me acusaron falsamente de falsificación documental. Se ha demostrado que, evidentemente, yo no falsifiqué absolutamente nada y estoy esperando a que esa sentencia se publique. El secretario judicial me dice que está más que resuelto, pero no lo publican. ¿Por qué no lo publican? Siempre lo publicarán cuando se acaben los procesos electorales típicos y cual. Y luego, insisto, los cargos públicos del Partido Socialista, líderes territoriales, que están criticando con la boca pequeña el tema de la amnistía, en mi opinión, insisto, es única y exclusivamente para posicionarse de cara al relevo de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Claro. ¿Por qué? Porque si realmente creyeran lo que hacen, le dirían a los diputados que les obedecen, no voten la ley de amnistía. Y no lo hacen porque no les interesa. No les obedecen. No les obedecen. Que no les obedecen. Que Lambán no manda sobre Aragón, que Paje no manda sobre Castilla-La Mancha, que los únicos que mandan son Ferraz.
Y por lo tanto, si Paje descuelga el teléfono, no le obedecen, porque aquí no obedecen a Santos Cerdán, que es el que ha hecho las listas. Claro. Si es que no estamos en una democracia, estamos en una partitocracia. Me encanta que entre todas las personas de diferentes edades y nos estemos poniendo de acuerdo en que este sistema no es democrático. De verdad, estoy muy, muy feliz. Hombre, la democracia es muy perfectible, por supuesto. Pero bueno, pero esto podemos coincidir en que no es una democracia, que es un Estado partitocrático. Pues, vale, sí. Bien, me encanta, cada vez somos más, es maravilloso. Estoy muy feliz. Bueno, aquí tenemos al señor de los Riscos que te trae otra opinión. Claro, no. Yo sigo pensando que efectivamente, hoy los 121 diputados del Partido Socialista se tendrían que plantear realmente si pasado mañana... y digo pasado mañana, dentro de 4 o 5 años, van a poder tener la cabeza o la van a tener que agachar ante sus hijos o sus nietos por la vergüenza de haber apoyado la ley de amnistía. No, pasado mañana está bien dicho, porque dentro de unos días tendrá que ir el tema a pleno. Claro. Y entonces se van a tener que retratar. Van a tener que vivir esa indignidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguno se irá al baño? Para no tener, ¿O se inventará un viaje a Brasil, como ha hecho el presidente? No, pero esto es lo que aquí se ha planteado decir. O sea, ¿quién hizo las listas en Aragón? Pilar de Alegría fue, creo que la cuarta o no sé qué posición fue votada. Y en Ferraz la pusieron la número uno. Claro. Porque, porque sabían que no les iba a fallar. Que hicieran lo que hicieran, no les iba a fallar. Y si mañana... O sea, es que aquí tenemos un problema de calado. Porque realmente hoy se aprueba la ley de amnistía... Pero Puigdemont ya está diciendo que lo que quiere es el referendo de autodeterminación. Sí. Y si nosotros lo vemos un poquito con cierta perspectiva, vemos qué pasó en 2017. Los independentistas auspiciaron un referéndum ilegal. Y entonces los españoles nos volvimos contra los independentistas diciendo, no, si ustedes sacan las banderas... En España sacaremos las banderas. Y España, en todos los pueblos de España, se llenaron de banderas españolas, cosa que no había sucedido en 40 años. La bandera es de todos. ¿Ahora qué está pasando? O sea, que si realmente, quien va a promover el referendo de autodeterminación no van a ser los independentistas, va a ser el gobierno de Pedro Sánchez. Y tenemos otro problema, es decir, ¿realmente vamos a llegar a la confrontación porque va a ser el gobierno de Pedro Sánchez quien promueva el referéndum de autodeterminación saltándose la Constitución y promoviéndolo en Cataluña? Pues probable. Hay una pregunta muy breve. Si cuando hubo un golpe de Estado institucional en España salió el rey de España a dar un discurso y a postrarse en contra de ello, ¿para un golpe de Estado constitucional no debería hacer lo mismo?